pocos metros del aeropuerto, un lugar donde se encuentran de forma transitoria antes de ser ubicados en sus respectivas posiciones. Los soldados esperan, refugiados en carpas instaladas aquí. Aquí también inclusive se almuerza, se come, y está, por ejemplo, el carro del aguatero, podríamos llamarlo. ¿De dónde sos? Soy de la provincia del Chaco, estoy haciendo el servicio militar en Corrientes. ¿Acaban de llegar? No, llegamos ayer a la tarde. ¿Y se encuentran entonces aquí desde ese momento? ¿A dónde van a estar destinados? Bueno, posiblemente vayamos a la Gran Malvina. Sabemos poco, pero según los comentarios, pasemos a la Gran Malvina. ¿Esto era lo que ustedes imaginaban? Bueno, por los conocimientos que teníamos, sí, nos imaginábamos un clima frío y algo inhóspito, y estamos aquí para defender la patria. ¿Cuál es el ánimo que reina entre ustedes? ¿Qué están esperando que pase? Bueno, como primera medida queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por la Malvina, estén seguros que vamos a pelear. ¿Se ha verificado la famosa broma de que si Argentina se mete en guerra, Corrientes la va a ayudar, ¿no? ¿Usted siente una especie de orgullo con eso? Perfectamente, eso está escrito, así que es una comentación que se vive cada día y cada momento en Corrientes, tanto como acá también, que estamos ahora, también estamos acá en Corrientes. Sin embargo, ya deben estar extrañando quizás sus casas, ¿no? Bueno, de extrañar no tenemos por qué extrañar, porque estamos por un compromiso acá y la tenemos que cumplir. Además, nuestro compromiso debe ser cumplido. No tenemos por qué extrañar a nuestra familia, porque prácticamente nos sentimos todos hermanados. Los oficiales son nuestros padres en este momento, nos aconsejan a cada instante. Y qué sé yo, inclusive tuvimos misa hace momentos. Y que no podemos extrañar nada, es algo ínfimo. ¿Cómo recibieron la noticia, si es que ya la escucharon, de que se verificó un ataque en las Islas Georgias y que fue rechazado? ¿Qué sienten ante esa noticia? Y bueno, que nos preparamos ya con más ansia en cualquier momento. Si hay que entrar en combate, vamos a entrar. ¿Prefieren que sea antes que después? Cuanto antes, mejor. Gracias y suerte.